mecenazgo, que antes no sabes leer y te has leído otro. Estoy súper orgulloso de haber recibido este premio, muchísimas gracias, y que un año, ojalá, que este deporte, el patinaje artístico, llegue a ser tan alto como el estudiante, si esta cantera, que yo creo que va a ser muy difícil, pero trabajaremos duro, porque este premio realmente lo merece. ¡Estudiantes! No se pone de acuerdo, ¿eh? ¡Qué troll! ¡Oh, estudiante! Esto es muy troll, ¿eh? Esto es muy troll, muy troll. Esto solo pasa aquí. Esto es muy troll. ¡Abónate! Ya hemos conseguido salir de ahí dentro, nos tenían retenidos después de 3 horas, pensaba que iban a pedir un secuestro por nosotros, ¿no? Ha acabado después de un gran show por parte del club de estudiantes, aunque han salido cosas raras como unos pitos y se han puesto a pintar, ya lo habéis visto, una cosa rara, extraña. No sé. Abónate. Mira, tu amiga está pidiendo. La Torcal. Ha pasado la Torcal. Ha pasado la amiga de Adri, que la entrevistó para Dementes y Colegiales. Espacio de básquet, dementes y colegiales. Pero bueno, suscríbanse. Vamos a lo importante, que no es otra cosa que vamos a jalar un poquito. Sí, sí, que llega. Sí, sí, que llega. Sí, sí, que llega. Por espacio de básquet. ¿Dónde? Y por el Movistar Estudiante. Ahí. Ya que lo invita. Bueno, ya estamos en las comidas. Y vemos que tenemos por aquí diferentes mesas, hasta tenemos allí una canasta para vender. Mira, pasa por detrás de mí, la comida pasa de mí, atención, voy a narrarme la comida que se va, vaya por allá. Conseguimos cazar a algunos de esos de ahí detrás. Genios. Estamos cazando. Genios. Somos Alien versus Predator. Y ahí está, mira, vamos a ver los protagonistas. Estamos aquí con un grande del baloncesto español, Pepo Hernández, que va a mandarnos un saludo para todos nuestros oyentes y todos nuestros lectores. Un cariñoso saludo para Ronda de Básquet y Espacio de Tiro. Hasta luego. Al revés, pero bueno, joder. Eso también vale. Ronda de Tiro y Espacio de Básquet. Vale. Perfecto, ya está. Si así nos vale. Ah, ¿cómo nos vale? Claro. ¿Sí? Ah, pues nada. Vale, haces eso. Vale. Estamos aquí con uno de los jugadores más importantes del Estu, Jaime Fernández, y nos va a mandar un saludito también para nuestros oyentes y para nuestros espectadores.
Bueno, nada, simplemente mandar un saludo para la ronda de básquet y espacio de tiro. Igual que no ha dicho igual que Pep. Espacio de básquet y ronda de tiro. Bueno, exactamente igual. Tienes tomas falsas. No, queda perfecto. Espacio de básquet. Mira, tú sigo un reportaje. Nada, pues como Pep. Nada, pues un saludo para espacio de básquet y ronda de tiro. Pep no está mal. Vale. Y también te quería hacer una preguntita al señor aquí, que es más de esto que cualquiera de los que han venido. Te quería preguntar que hace nada estuviste en Eurocamp, ¿qué tal te fue por allí? Bien, la verdad que bueno, el primer día me costó un poco encontrar sensaciones, tener ritmo, porque bueno, vas ahí con jugadores nuevos, gente nueva que no conoces, y es un poco complicado jugar bien porque es un poco un juego alocado. Pero bueno, luego ya el segundo día y el tercer día bastante bien, mejores sensaciones y al final puede cerrar el Eurocamp con un buen nivel de juego, así que bien, estoy contento. ¿Sensaciones para el año que viene en el Estudiantes? Bueno, no tengo contrato de momento, así que no sé si me quedaré. Bueno, yo estoy bien aquí, soy feliz en el esto, pero bueno, veremos a ver, no sé aún nada. Muchas gracias, Jaime. No, un placer. Madre mía, qué piedra, macho. Eres Gerald en mí. Se la grabó. Vete a la mierda, tablero. Me parece a Derry Rose. Madre mía, Tim Duncan. Entra, hombre, a una penetración. A una penetración. Madre mía, qué piedra. Madre mía, qué piedra. Es de los compañeros de LeBron James. Es un compañero de la Bedoba. Es de la Bedoba. Oye, hay un equipo de baloncesto que le cae bien a todo el mundo. Es el Estudiantes. Más una canción, la pasión por un balón, lo sientes. Esto es lo que no hacen los Warriors. Acabo de terminar de jugar un básquet y acabo de reventar. Como podéis ver en el vídeo, me he reventado. Él sudando y yo. Y estamos, vamos, él sudando y yo también, los dos. Porque somos ya putas mías. Pero bueno, vamos a ver si hablamos con alguno último y si no, pues lo despedimos. Bueno, estamos aquí con otro grande, Fede Van Lacket, y nos va a mandar también un saludito para vosotros, así que ahí lo tenéis. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovecho para mandarle un saludo grande a Ronda de Tiro y a Espacio de Básquet. Ahí nos quedamos. Y por la fotito, para el recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Bueno, pues ya estamos saliendo del... Hay un secreto a voces en pasillos del Ramiro. Y nos marchamos para casa porque más que nada nos cierran en cercanías, nos cierran los autobuses y a ver cómo volvemos. Que no lo sabemos todavía muy bien, pero espero que os haya gustado el vídeo y que disfrutéis de los saludos de los diferentes personajes que han salido por aquí. Suscríbanse.